Dale, 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 dale. El momento más glorioso que me tocó presenciar fue la medalla de oro en básquetbol en Atenas 2004. En esa oportunidad, me parece, se logró amalgamar un grupo de jugadores con un compromiso y con una jerarquía inigualable. Fue también sublime estar ahí, meternos en el campo, abrazarnos con todos los jugadores, los que estábamos en radio, bueno, conectarlos, algunos de ellos con su familia que estaban en la Argentina. Fue muy emocionante estar en ese lugar, en la historia pura del deporte y de los Juegos Olímpicos, y que estos chicos lograran lo que lograron. Son muchas cosas que tenía este grupo de muchachos, muchas cosas. Yo creo que tuvo mucha humildad inteligente, ese término, porque ¿qué significa eso? La humildad bien entendida, la humildad para entender que el talento por sí solo no te lleva a ninguna parte si no lo compartís, en este caso entregárselo al equipo, porque ellos declaran compromiso cuando termina Indianápolis de un podio olímpico y ya estaban metidos ahí, o sea, ¿qué más motivante que eso? La imagen más fuerte que yo tengo, indudablemente, es la de las tres banderas izándose. Eso fue muy, para mí muy, muy fuerte, viendo la bandera argentina por encima de la de Italia, en este caso, y la de Estados Unidos, no era poca cosa. Yo estaba en la tribuna mirando eso, como un espectador más, extremadamente orgulloso, en ese silencio, pese al bullicio, en ese silencio compartiendo un momento tan especial. Yo, en lo personal, todavía no tomo conciencia. La verdad que no es que no me lo permita, ojalá que pueda dilucidar eso. Y esto de decir caminar o ir a algún lado, o que se te acerque alguien y te meta esa cachetada para despertarte, es decir, se ve que fue muy importante. Estimo que le da un impulso a la disciplina muy grande, muy grande. La visibilidad del básquetbol tomó notoriedad e incluso se lo enmarca y se lo potencia con el gran título de la generación dorada. Por la forma en que jugó esa selección, por el protagonismo que tuvo y por los rivales a los que fue venciendo uno por uno, se transformó esa medalla en un hito del deporte argentino. Pero además coronó un día tremendo para nuestro deporte, porque recuerden ustedes que horas antes la selección argentina de fútbol había logrado también su primer oro olímpico y había conseguido el único título importante que le faltaba al fútbol argentino. Orgulloso de haber pertenecido a ese plantel, a ese grupo, que tenía como principal cualidad, la unión, la disciplina, el esfuerzo y bueno, con todos esos condimentos pudimos hacer un torneo perfecto. Experiencias únicas, porque bueno, pudimos compartir una villa olímpica, algo que nosotros no estábamos acostumbrados, ver el esfuerzo, los valores, la dedicación que tienen todos los atletas del mundo, ver a los nuestros también. Nos llenamos muchísimo de toda su sabiduría, de todo su esfuerzo. Y nos enriqueció a nosotros como deportistas. Llegó ese año y dijimos, bueno, ya creo que estamos todos maduros y grandes como para poder ir a buscar algo importante a Seúl y el objetivo tiene que ser el podio. Estuvimos todos de acuerdo en una reunión inicial antes de empezar la preparación y pintamos 4 meses prácticamente hacia ese objetivo y bueno, por suerte se terminó dando. Para nosotros fue el momento más importante de la selección, sin duda. Yo creo que un poco el legado que deja ese equipo de Río 2016 es el esfuerzo, el sacrificio, la entrega, el darlo todo, el sentido de pertenencia. El equipo llegó en un nivel bárbaro, con un convencimiento claro de que ese era el Juego Olímpico de Argentina. Lo supimos aprovechar, lo jugamos muy bien, fuimos partido a partido y bueno, creo que eso fue fundamental para obtener el resultado y a día de hoy es el único camino que nosotros conocemos.
patria que signa y conjuga todo lo mejor de lo que se pudo o de lo que había en ese momento. Sí, eran camadas excepcionales de jugadoras y un cuerpo técnico que pudo leer y manejar los ánimos, una sensibilidad muy especial para con el jugador, y tuvo una lectura muy fina de lo que necesitaba cada una de nosotras. Entonces me parece que por eso se da, por eso explota Sidney. Este triunfo no fue solo de los que jugaron, del cuerpo técnico, jugadoras que fueron a Sidney. Fue un triunfo de todo el esfuerzo de años y años del hockey. Y nosotros tuvimos la suerte de estar ahí, punto. Tuvimos la suerte que todo eso pueda ocurrir representado en una persona y en un cuerpo técnico que nos tocaba ser a nosotros en ese momento, por fortuna también, de que alguien te diga, te tocó. Y en ese te tocó a mí, yo quiero decirle a todos los entrenadores, jugadoras que convoqué y yo convoqué, que ese triunfo fue de todos. No tengo duda que fue de todos. Entonces, no soy padre, al contrario. Soy un hijo afortunado en la historia de las Leonas. Haber sido parte de ese momento de transformación tan especial de nuestro deporte y del deporte argentino. Y a mí la verdad es que hoy por hoy me sigue emocionando, no quiero emocionarme, pero me sigue emocionando cuando veo que hay miles de chicas en todo el país que se meten adentro de una cancha gracias a haberse inspirado en las Leonas.